Hola, ¿qué tal, queridos alumnos? Bienvenidos a la tercera sesión de este curso de armonía para el Instituto Veracruzano de Cultura. Mi nombre es Ali García y hoy vamos a hablar de la escala cromática y de los intervalos. Muy bien, ¿por qué es importante este tema? Porque para entender la armonía hay que entender cómo se divide la información. Bueno. En Grecia hubo un personaje que se llamó Pitágoras, un pensador, que a través de un monocordio realizó experimentos. Esos experimentos derivaron en lo que hoy conocemos como el estudio de la acústica. Bueno, pero Pitágoras, a, a través de sus experimentos, descubrió que en cada. dividía la cuerda cada, en, cada punt, en puntos específicos. Y se dio cuenta que la relación de la división de la cuerda daba, daba ciertos sonidos que eran agradables o no para el oído. Y llegó a la conclusión de que la octava se dividía en 12 sonidos. Muy bien, esos 12 sonidos derivaron en lo que hoy conocemos como escala cromática. Han existido otros sistemas, otros sistemas de armonía en Oriente y en Medio Oriente, en China, en la India, que son microtonales. Como también a principios del siglo XX un compositor mexicano llamado Julián Carrillo hizo un sistema microtonal que denominó el sonido 13. Pero bueno, eso solo es cultura general. La música que nosotros consumimos y la música que la mayoría de nosotros hacemos está en el sistema pitagórico. Es decir, que el sonido se divide en algo que se llama tono y semitono. Es decir, dos partes. El tono tiene dos secciones llamadas semitono. Bueno. Ahora, volvamos a la escala cromática. La escala cromática está formada por 12 sonidos, dijimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien, pero ¿qué pasa con este? Este sonido es la repetición del original, solamente que una octava arriba. Pero eso tienen todos los sonidos. Este sonido tiene su octava, que es esta. Este sonido tiene su octava, que no la tenemos escrita, pero iría aquí. Este sonido tiene su octava, que iría aquí. Y así cada sonido. Bueno, una escala cromática suena de la siguiente manera, y la voy a decir en el orden que está escrito: esto es un Do natural, Do sostenido, Re natural. Re sostenido, Mi natural, Fa natural, Fa sostenido, Sol natural, Sol sostenido, La natural, La sostenido, Si y Do. Muy bien, este símbolo que tenemos aquí se llama sostenido. Aquellos que tengan cuenta en Instagram, en, sí, en Instagram. Podrán pensar que es un hashtag y sí, se escribe igual, pero en música se llama sostenido y es más antiguo que el uso que ha tenido en Instagram. Muy bien, eso es una escala cromática ascendente. Fuimos de los sonidos graves a los sonidos agudos. Ahora vamos a ir de los sonidos agudos a los sonidos graves y queda de la siguiente manera: do natural, si natural. Si bemol, la natural, la bemol, sol natural, sol bemol, fa, natu fa natural, mi natural, mi bemol, re natural, re bemol y do natural. Muy bien. ¿Por qué aquí arriba? En el primer sistema, a esta sección le llamamos primer sistema y a esta sección le llamamos segundo sistema. Bien, ¿por qué en el primer sistema aparece el sostenido y por qué en el segundo sistema aparece el bemol? Esta letra B que está aquí se llama bemol. Bien, primero les explico. Técnicamente un sostenido significa que este sonido lo vamos a aumentar medio tono sonido de referencia, do natural, medio tono arriba, bien, do natural, do sostenido, esa diferencia es lo que representa el sostenido, este es un sonido y este es un sonido medio tono más agudo, muy bien, el bemol es inverso, este es un si natural y este es un si bemol, quiere decir que este sonido lo hizo medio tono más grave. El bemol vuelve medio tono más grave el sonido que representa y el sostenido vuelve medio tono más agudo el sonido que representa. Eso significa sostenido y eso significa bemol. Bueno, pero esto nos trae una circunstancia, que por ejemplo, este do natural es el mismo que este do natural. Pero este do sostenido es lo mismo que este re bemol. Es decir, que el sonido, este sonido, tiene dos nombres. Este sonido se puede llamar do sostenido o se puede llamar re bemol. Eso sucede porque después cuando desarrollemos escalas, a veces vamos a necesitar sostenidos y a veces vamos a necesitar bemoles. Bueno, a ese efecto de que una nota tenga dos nombres, se le llama en armonía. En este ejemplo tenemos una en armonía, dos en armonías, tres en armonías, cuatro en armonías, cinco en armonías. Muy bien. Es decir, que cada nota que tenga un nombre con sostenido, va a tener su equivalente con nombre bemol. Muy bien, eso es una enarmonía. Si compraron el libro que les recomendé, Francisco Moncada lo explica en la página 103. Muy bien, continuemos. Ahora, eso es la escala cromática, una escala que está formada por 12 sonidos y en el número 3 está la octava. Pero la, la escala cromática nos va a derivar en un tema que se llama intervalos. Los intervalos pueden ser mayores, pueden ser menores, pueden ser justos, pueden ser aumentados y pueden ser disminuidos. Muy bien. Pero, ¿cuántos intervalos existen? Existe el intervalo de unísono. Unísono quiere decir que es el mismo sonido. Ejemplo, si la guitarra toca este do, pero el piano también toca este do. Son dos instrumentos tocando el mismo tono. A eso se le va a llamar unísono. El mismo sonido tocado por dos instrumentos. Pueden ser dos voces, pueden ser una flauta y una voz, puede ser una guitarra y una voz, un piano, cualquier instrumento. Dos instrumentos tocando la misma nota se llaman unísono. Muy bien. Después, la primera división... Des, del, del sonido este del sonido a su referencia se va a llamar segunda después va a haber una tercera una cuarta, una quinta una sexta, séptima y por fin la octava que en este caso es do y do la octava completa bueno cómo se dividen los intervalos el unísono es justo Luego una segunda menor, en este caso una segunda menor sería del do natural al do sostenido, es una segunda menor. Luego una segunda mayor del do natural al re es una segunda mayor porque se va sumando medios tonos. Después, tercera menor del do natural al re sostenido, tenemos una tercera menor. Luego tercera mayor del do natural. Al mi natural tenemos una tercera mayor y así sucesivamente de una referencia hacia otro sonido. Puede ser más agudo o puede ser más grave. Entonces, existen el unísono justo, la segunda menor, la segunda mayor, la tercera menor, la tercera mayor, la cuarta justa, la cuarta aumentada, la quinta justa, la sexta menor, la sexta mayor, la séptima menor. La séptima mayor y la octava justa. Muy bien. Ahora, estos tres intervalos pueden tener dos nombres. La tercera mayor también se puede llamar cuarta disminuida, dependiendo del contexto en el que se esté analizando. La cuarta aumentada también se, llama, se puede llamar quinta disminuida, igualmente dependiendo del contexto en el que se esté analizando. La sexta menor se puede llamar quinta aumentada, dependiendo del contexto en el que se esté analizando. Entonces, 12 sonidos que nos resultan en 12 intervalos. Esa es la relación que existe entre una escala cromática y los intervalos. Ahora, el análisis de intervalos a diferencia es que, a diferencia de la escala cromática, es que yo puedo analizar intervalos a partir de esta nota: Do sostenido, o de este Re sostenido, o de este La bemol. Yo puedo analizar los intervalos a partir de cualquier nota. Y el estudio de la armonía, lo más elemental es tener esta información memorizada: primero la escala cromática tanto en ascendente como en descendente, y segundo, el conocimiento de los intervalos. Repaso, tenemos intervalos mayores y menores, que en este caso son segunda mayor, segunda menor, segunda mayor, tercera menor, tercera mayor, sexta menor, sexta mayor, séptima menor y séptima mayor. Los intervalos pueden ser justos como es el caso del unísono justo, la cuarta justa, la quinta justa y la octava justa. Y los intervalos pueden ser aumentados o disminuidos, como es el caso de la cuarta aumentada o quinta disminuida, de la, de la cuarta disminuida o tercera mayor, que también es lo mismo, de la quinta aumentada o sexta menor. Bien. Bueno, queridos alumnos, pues espero no haberlos confundido mucho. Es más, lo que espero es haber aclarado la circunstancia de lo que son intervalos y de lo que es una escala cromática. Ahorita les puede parecer mucha información y que a lo mejor todavía no encuentran cómo se relaciona una con otra o no les queda totalmente claro. Eso lo vamos a ir aclarando con ejercicios. También ya saben que me pueden encontrar en Facebook, Maestro Ali García, por si tienen alguna duda. Contáctenme a través de un mensaje y nos, este, nos ponemos de acuerdo para, para que les pueda aclarar sus dudas. Pues sin más, me despido, les deseo muy buen día a todos y hasta pronto, hasta la siguiente entrega.